Yo voy a contar mis recuerdos de la muerte de Franco y de los años siguientes, sobre todo el año siguiente. Yo recuerdo el día que murió Franco, yo me enteré porque mi madre se asomó a la habitación y nos dijo que no había colegio porque había muerto Franco. Eso serían las 7 de la mañana. Yo estaba en la litera de arriba y mi hermano en la litera de abajo. En esos momentos estudiaba en San José de Calasanz, una escuela privada religiosa, de la cual mis recuerdos son siempre de días nublados y oscuros. Al año siguiente nos mudamos de colegio y vinimos a un colegio de aquí del barrio que se llamaba en aquel momento Centro Experimental Piloto Santo Cáliz, donde yo comencé a cursar sexto y cursé hasta octavo de GB. Era un colegio ya mixto, estábamos chicos y chicas, lo cual para mí era, bueno, sorprendente. Y recuerdo de esos años, sobre todo el primero, que por un lado estaba presente en las aulas todavía la imagen de Franco en una foto, en un cartel impreso que seguro que más de alguna recordaréis. Recuerdo que era de color rojo, con la foto en blanco y negro del dictador y parte de su testamento, que estaba omnipresente en el instituto, en las paredes de distintas estancias, pero cuyo poder casi tétrico o oscuro era sobrepasado por la dinámica que ya se establecía en ese centro. Un centro que pretendía, según luego me contaron, ser innovador en la educación pública y ser un referente de la educación pública, donde, bueno, se nos empezó a hablar de lo que había ocurrido antes de la dictadura, que era de la república. De manera que mi despertar al final de mi niñez y el tránsito a la adolescencia y primera juventud combinaba con esa, bueno, yo lo asocio con el descubrimiento de la luz, con clases muy participativas en las que los chicos y las chicas participábamos, donde preparábamos clases y nos acercaban años 75, 76, 77 a investigar sobre lo que había sido nuestra historia y sobre bueno, en este caso sobre la República. Recuerdo el 14 de abril. Hicimos un trabajo sobre el 14 de abril. Y cómo todo eso se asociaba a la luz, al sol. De hecho, era un colegio que todavía no tenía mucho arbolado, tampoco la avenida Hermanos Maristas, yo la recuerdo sin árboles, casi como un terrero donde luego plantaron la feria. Y para mí resulta especialmente llamativo esa despedida del franquismo con el dictador presente en esa fotografía en las aulas y por otro lado la ilusión, una ilusión por la vida que yo asocio por la vida y para mí asocio esos años al descubrimiento de la vida que tuve la suerte de que coincidiera ese despertar a la vida con el final de la dictadura y con un cuerpo de profesores ilusionados por la enseñanza. No sé qué será de ellos. Vamos, habrán jubilados todos. Y su ilusión por, bueno, crear un clima nuevo en el país y porque recordáramos, por fin comenzáramos a recordar lo que había sido nuestra historia y nuestro pasado, que sigue estando básicamente llena de lagunas y de retazos, y que en mi opinión tenemos que ir recuperando para, bueno, para conseguir tener un presente digno y valioso que nos permita crecer como personas.